El PP consigue ser la fuerza más votada en ocho de los nueve concellos del Condado Paradanta, a excepción de Mondariz, y en dos de tres en Alauriña. Pero eso no quiere decir que vaya a gobernar en todos los ayuntamientos. En Ponteareas el Partido Popular solo consiguió siete Ediles, dos menos que en los anteriores comicios, ni pactando con ACIP, que perdió uno, alcanzaría la mayoría absoluta. Fue una jornada difícil. No cabe duda que hemos bajado. Si comparamos con las elecciones del 2011 municipales, que aunque hubo un mayor participación, porque hay que decir que hubo un poco de abstención esta, pues hemos bajado alrededor de 1.400 votos, y lo cual ha significado pues, bajar a aproximadamente dos concejales. Y bueno, eh, se ha quedado una estructura política un poco difícil para gobernar Pontareas, y aunque somos la lista más votada, pues como sabes, pues ahora tendrán que conformar pues esa coalición para conformar pues esos 11 concejales en el día de la investidura. Es una pena. Creo que el Partido Popular en estos últimos años ha hecho una gran labor en el Concello... Cuando entramos tenemos un Concello pues digamos, en una situación eh, con una deuda histórica elevadísima. Hoy por hoy lo hemos dejado saneado. Creo que no hemos sabido mejor Digar, digamos pues explicar todo ese trabajo a la ciudadanía o, o otra cosa pues no entendemos pero bueno creo el pacto no pacto, pacto sería de Popular así para gobernar pública. no 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 porque no sumamos 11 con lo cual somos 7 y 3 10 con lo cual eso no es un pacto el pacto tendría que ser ya tres por lo cual es un pacto bastante complicado ¿no? Nosotros nunca hemos hablado de pactos, otros sí, pero nosotros no hemos hablado de pactos y bueno, lo que está claro es que veremos a ver cómo trasciende esto, pero yo creo que, que quien lo va a sufrir al final va a ser el pueblo cuentares y si no el tiempo dará o quitará la razón. De frente 5 del BNK que se mantiene, 4 del PSOE que sube 1, Riada Dotea que se estrena con 1, al igual que Izquierda Unida Son con otro concejal, un frente de izquierdas que pactará para acceder a la alcaldía. Bueno, los datos para nosotros han sido maravillosos, probablemente me hubiese gustado llegar a los 5, pero estoy muy contenta con los resultados y sobre todo lo que me hace más feliz es saber que la derecha de Pontareas ya no tiene la mayoría absoluta. Eso me hace muy feliz. Entonces, pues lo que queda ahora es sentarse, hablar y ver todavía lo que va a pasar porque no lo sabemos. Lo que hace falta es el sentido común, es pensar en el ciudadano, pensar en Pontareas y, desde luego, hacerlo bien, que eso es lo que se merecen los pontareanos. En Asneves y Mondariz, el Partido Popular, aunque haya ganado en las urnas, perderá las alcaldías. En Mondariz, el descalabro del PP se consumó y la fuerza más votada fue la de Alternativa por Mondariz, una extinción del BNG que, con el 29,92% de los votos, alcanzó cuatro concejales frente a los tres del Partido Popular, dos del BNG, uno de Mondariz Somos Todos y uno del PSOE. Y en Asneves, a pesar de ser la fuerza más votada, el Partido Popular de Raúl Emilio Castro tiene enfrente al BNG con cuatro ediles y al PSOE con dos. Arbo estuvo a punto, pero finalmente el Partido Popular consiguió salvarse, ha logrado tener mayoría absoluta con seis ediles. Ganó a pesar de que la agrupación de electores, que lidera el exalcalde nacionalista Xavier Simón, jugó fuerte y realizó una campaña muy cercana a los vecinos. Finalmente, Simón se quedó con 986 votos y 5 concejales. Con 39 votos más, la agrupación gobernaría el Concello Arbense y el Partido Popular sería segunda fuerza.